Buenas a todos, gente. Aquí Kira jugando Terraria 1.3. Estoy con unos compañeros y vamos a continuar la aventura. Pues yo voy a entrar, que estoy en ella. Quiero libros. Libros. Pues espera. ¡Papi! Y así rescato la mecánica. Sí, si me puedes poner, si quieres, pongo una mesa en el piso de abajo. Así ya se hace habitable también. Mecánica, ¿dónde estás? Aquí está el gameplay de Queena. ¡Aj! Queena's gameplay. ¡Ah! ¿Dónde está la maldita mecánica? Ahora Dios, que he bajado lo suficiente como para encontrarla, macho. Aparece lateralmente, no aparece en profundidad. Pues, ¿qué es esto? Con rapidez. Uy, me gusta. Leo. Bien, nada más bajar está el cofre este de las guiomas aquí. ¿El cofre de? Ya tengo una llave, voy a abrirlo de arriba. Cuidado, una bola. Va subiendo. Encontráis entre esa mecánica que yo que estoy bajando como un desquiciado. Llave de las sombras. ¿Qué es esta mierda que viene por aquí? Para abrir el bioma de infierno. Ah, lo de la cosa esa. Cuidado que tiene otra. ¿Qué demonios? Bueno, vale. Ya tenemos para abrir abajo. Lo resto ya es basura. Sí, ya puedo ir al infierno y coger esa basura que hay allí que no sirve para nada. Como la lanza. De allí lo que sirve es la flor de fuego, quizá. Sí, o la que va teledirigida. A mí me gusta mucho. Yo solo quiero encontrar al maldito NPC. ¿El del infierno? No, hombre, no, el. La mecánica. Sí, yo no sabía que había un NPC ahí en el infierno. Solo se podía encontrar uno. Se conseguía después de hacernos de que ahí tenías que tirarle un polvo de estos de la diada. Yep. ¿No te refieres al que es como esqueleto? No, ese es uno aleatorio que sale por ahí, es un merchant. Ese te lo puedes no llevar también. Todavía. ¿Ah, sí? ¿Ese? ¿Cómo? No, yo lo vi en la wiki. Oh, habrá que echar un vistazo a eso. Que yo sepa, ¿no? A ver, sí. Si lo dice la wiki. Yo lo vi ahí, vamos. Hombre, nunca lo hicimos nosotros. Es que técnicamente aparece simplemente y se va. Como tal, el merchant, pero sin avisar. No, pero este. ¿Cómo se llamaba, por cierto? Tiene nombres distintos dependiendo de tal. Pero en general tiene que tener un nombre. Skeleton, Merchant, suele ser Jack Skeleton y cosas así. Anda, un cofre de ese que tiene llave tal. Tú quita, bicho. Anda, ¿cuántas llaves me están dando, macho? Tengo 4 llaves. Pues abre cofres. Eso voy. A ver, voy a buscarlo. ¡Oh, sí! Primer cofre que abro y me toca un yo-yo. ¡Yo, yo! Si los he dado, bonito cofre, tío. Pues eso sí está, ¿ves? Pues puedes cubrir un poco, Edo, mientras miro eso. Oh, esto me interesa bastante más. Al Chime Table. Eso lo quiero yo. Y un escudo de este es de evadir retroceso. ¿Eso volver a mangar la Chime Table, meterla en esta casa y no hacer nada con ella en todo el server? Es posible que sí. Vete a la mierda. Gracias. No, a ver, supongo que encontraré otra. El Magic Pichun. Me muero. Tienes 2 minutos de vida aún. ¿Qué estás buscando, Wally? Aquí está la ingeniera, papán. Estamos subiendo. En realidad ni siquiera la vi porque spawné aleatoriamente. ¿Qué vende ahora mismo? Ahora mismo no vende nada interesante. Sácale de que está pegándole la bola, tío. ¿Y qué es que haga? Yo qué sé. ¿Puedo romper la bola? Ah, no, no puedo. No, pues nada. Ya. O sea, ahora hay que encontrar una mula masa y una alchemy table, ¿no? ¿Qué? ¿Estás solo? Ah, voy ahora abajo. No sé, no ve. No sé ahora dónde lo ponía, pero yo sé. La mecánica le está lanzando la llave inglesa a la bola. Bien. Bueno, mientras no se pegue contra ella. Yo todo contento. Hombre, es una entidad enemiga, así que va a que ataque, pero es que es en plan de. Desde que los NPC se pueden morir ahogados, la enfermera, si se tira debajo del agua, se empieza a curar seguido y no se muere. Parece un healer del WoW. Buah. Bueno. ¡Ay! Sus miles de mierdas.
Mándala a una casa o algo, Kira. Cuando muera. ¿Tú o ella? Yo, joder. Aunque bueno, si ya no estamos aquí, debería de haber sido. Ya. La pondré en mi habitación cuando vuelva. A ver. Willy. Cómprame cosas. ¿Quién es Willy? El arma dealer. ¡Chucha! ¡Fuera! Un rayo de agua. ¡Oh, rayo de agua! Hablando de rayo de agua. ¿Puedes darme a mí un rayo de agua? Sí. Tengo un capacho de ellos. ¿Qué es esto? Un cetro de agua. ¿Cuántas llaves me quedan? Dos. Wow, el cetro de agua también mola mucho. No ha habido todavía ninguna muramasa ni la fénix esta que quiere Vila. Hola, Wally. La fénix también la quiero yo. Toma un rayo de agua. Está rayado. ¿Contra esta chumita y vole, tú? No. Ya veo. Oh, aquí hay un cofre cerrado todavía. Jolín, otro de agua. ¿Y lo que quedará? A ver, la dungeon era más grande que... Pff, vamos. Mira, la es que... En el otro capítulo estábamos justo debajo. En otro capítulo, como si... midiésemos el juego por capítulo nosotros. Sí, bueno, me has entendido. Pues no. Qué guay. Ni yo. El otro día, supongo. Costumbre. Otro cofre. ¿Qué es esto? Kira no mangando los cofres de la dungeon. ¿Qué? Si ya saqué 6. Y normalmente tengo una masa. ¡Oh, corazones! Dame. Ahí. Jolín, macho, me acabo de recuperar 80 de vida y me ha tocado una calavera que me ha sacado 51. Oye, ¿y este spam de magos aquí abajo? ¡Mago spam su! Pues más o menos. 3 que bajo aquí, me aparecen 3. Ahí. Otra llave dorada y aleatoria. Un cuadro de un pato. Estoy en... ¿Cómo se llama? Bueno, que llegué al fondo de la dungeon, leches. Ya lo estoy subiendo otra vez. ¡Oh, un portal de oro! Está para acá. Es como muera, pierdo más cosas ahora. ¡Una muramasa! ¡Gracias! ¡Nyeh! Pero... mierda. No tienes ya la espada de... Lirion, no quieras. Pero hay que hacer la Night Edge. Tú haces esas cosas. De hecho, cuando salgamos de aquí, iré a la... ¿cómo se llama esto? A la jungla. Encontré el cofre de bioma de... no sé cuál es esta. ¿Jungla? Ya te di un momento que voy a hacer un MTP. Buen bioma. Uy. Oh, me he quedado sin llaves. ¿Alguien tiene para ver este cofre que tengo aquí? No, pero me hace el TP a ti igual. Ya veo. Hola, Kyr. Nada, que pistola, para mí. ¿La Fenix es que quiere Vila? Sí, la que quiero yo también. Pues a ver si encontramos otra. Y un invocador de ojete. ¿Invocador de ojete? Supongo que luego habrá que darle. No sé, siempre solo. Edu, he encontrado lo que te puede interesar. ¿Qué es? ¿Una mesa? Aquí está la de esta del libro. ¿Una mesa? Exacto. Guay. Oh, estoy yendo por aquí, pero no sé si habéis ido ya. ¿Dónde está? ¿No hay no, ninguna mirad. Indicación de actividad? Sí, qué por ahí sí que fui. Esta. ¿Por donde no fui? ¿Por donde está Wally? Bueno, pues estoy viendo algo que quiero. Bueno, yo encontré una mesa de estas con un libro. Una anchomita y bol. Ah, esa es la mesa de Minions. Cógela. Ah, la mesa de Minions, cierto. ¡Wow! Una Mother Slime. Te da un buffo que te permite invocar a un Minion adicional. A mí pero solo si estás cerca, ¿no? Si es tocándola, te da un buffo de 10 minutos. Bone Welder y otra llave de estas de mierda. Digo llaves. Yo. Rototo. Tiene una llave. Otra Alchemy Table. Oh, espera, acabo yo. Y no, que no estoy cogiendo las pelas azules. Te la pides de tu Edu. La tienes tú. Bien. Luego te la doy. La vas a poner en tu casa, por cierto. Yo, pongo. A ver, me cago en todo. Morí. Morí, cógela. Pum. Vale, tengo 3 llaves.
¿Quién tiene cofres por ahí? Tengo, yo tengo llaves. Yo tengo uno, pero lo acabo de abrir. Ah, la Fénix. No, es la Fénix, no, ¿qué es esto? Es una pistola de mierda. Es la pistola. Ya, ya. Aquí no te dan la Fénix. Es la que se utiliza para craftearlo, ¿no? Fénix se craftea, chaval. Vale, necesito una llave aquí, si tenéis. Oh, sí, otra llave del infierno. Dios, tengo más mierda encima, macho. Bueno, vale. ¿Me puedes dar a mí esa llave del infierno? Venga, quiero cogerla al cofre. Voy. Oh, un misil mágico. Misil mágico. ¿Puedo romper el cofre ya? Voy a flechar de bufón. Corre, haz TP a mí. Joro. Antes de que vengan más. De hecho, te voy a dejar en el cofre también un rayo de agua. Que no tengo espacio inventario. Tengo yo ya un rayo de agua. Has dejado Jibe aquí dentro, Wally. Ahí. Sí, he dejado Jibe ahí dentro. Y eso lo he tirado. Creo que he matado, ¿eh? Sí, ya la quité. Tengo tres salchis en mi table encima. Hasta aquí, ¿no? Me quito huevo. No sé, yo sigo andando por sitios por los cuales no espero todavía. Dame una alchemy table de esas. No. Yo me curo. Ah, la mesa del libro. Chachi. Ah, aquí un cofre. No tengo llave. Una guarida. Hay una luna azul. Ah, es la primera que encontramos. ¿Quién la quiere? ¿Alguien? Cógela para guardar en el cofre, por si acaso. Y ahora mismo estoy bastante petado de mierda, así que... ¿Caso que? Pues acaso soy de objetivos nostálgicos, ¿por qué? Yo qué sé. ¿Qué armadura de minions tienes, Edu, por cierto? Ah, porque hay otro rayo de agua. La de la abeja. Ah, sí, poción de invisibilidad, está para acá. Rayo de agua mental. Quita, 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 quita. Aquí otro rayo de agua tirado en el suelo superior, qué demonios. Lo debí de coger yo y dejar ahí. Bien. No, de armadura, invisibilidad. Mira, ya arriba hay un bicho después del pan, llave. Dos, de hecho. Pues yo puedo coger la llave porque tengo full espacio, mierda, todo. Ah. Aquí ya estuvimos. Yo tengo unas rayas, sí, aquí ya estuvimos. A ver, déjame mirar. Argolla me come. Toma la polla. Cierto, tengo que matar bichos de aquí para conseguir el contador. No me queda mucho por explorar la dungeon, un poco a la izquierda donde estábamos y ya. Bueno, ya... ¿Contador de cuántos bichos he matado y todo eso? Suficiente exploración de la dungeon ya. Yo quiero conseguir el accesorio. Adelante. He tirado un cristal de vida cerca. No puedo poner la alchemy table ni esta cosa porque los cuadros de mierda ocupan mucho. Ya. No sabía que se conseguía aquí el contador. Sí, te dropea literalmente los bichos de Aduño. De hecho, te dropean las calaveras voladoras, si no recuerdo esto mal. Esto no puedo ponerlo en ningún lado porque no tengo espacio. Vale, pues. Esto para aquí, y ya está. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ya. Voy a poner esto aquí. Y por último. Una alchemy table. Perfecto. La mecánica para ahí. Y esto. Ahí. Vale. Un bicho me acaba de soltar tres monedas de oro. Ahí ahorrando. ¿Te cajas? No, pero. ¿Os habéis ido los dos de la Twin, John? Sí, yo no. Yo sí. Yo me voy a hacer un escudo este raro. De obsidiana. Quiero dejar el oro y hacer un poco de espacio en el inventario. Dios, no soy capaz de saltar. Era Vila quien quería la pistola, ¿no? Yesu. Vale, pues voy a dejar lo que es... un cofre con todo lo que tuve en la dungeon. Pero si la muralla se queda para mí. Que solo encontré esto. Bien, Wally. Gran camino al infierno. Wally, no tienes razón. Mierda, Wally, te digo que esperabas en la dungeon. Ah, no te escucho. Men. Huesos por aquí. ¿No tienes herradura, Wally? No. Bien. Deberíamos ir a buscar una porque seguramente aún haya bichos del cielo por ahí sin explorar. Creo que había una en algún cofre. Estuve rehaciendo la casa y no encontré ninguna, pero bueno. Teleportation Potion, no estoy. Bien, en mitad del hielo y debajo del agua. Lol, acabo de coger el oro que me estaba cayendo. Volviendo a meter por el túnel. Me he dado cuenta de que no he cogido ningún... ¿cómo se llama esto? ¿Quién hace TP a mí? Ah. Quiero una jungla. ¿No quieres mirar la jungla?
Sí, pero dame un momento, estoy organizando un poquito esto. ¿Por qué te ahogas? Porque estaba en ¡no! Dios, por un momento slime. Pensé que había sido tú. Una slime me movió justo mientras acabo de tirarme. Judo de obsidiana. Pues sí, necesitamos cuerdas. Es que no había cuerdas porque pensaba que todos teníamos herradura. Pues creo que aún quedaban islas de cielo sin explorar y todo, Lo he dicho. Y si quiero ir allí, espera un momento, Edu. Tengo 30 oros. ¿Dónde miras que yo tanto oro? De Hacienda. El portal de oro que dijiste antes, ¿o un portal de oro? Que ya te dan 15. Cierto. Te dan una cantidad aleatoria en realidad. No, no, te dan 15. A mí siempre me dio 15. Claro. A la mecánica, ¿qué tal? Nada, aquí, con mis mecánicas. Chistaco. Kira, haz la casa de setas a la izquierda de nuestro spawn y yo haré la de jungla a la derecha. Ok, voy allá. La... ¿Qué te has metido? Y sí, este lado te sirve para plantar las setas, por cierto. Eso. Bueno, yo vengo aquí a conseguir aguijones, de todas maneras. Pero aprovecha y llévate el lodo. Ya, ya. No, si te cae alguna semilla de césped de selva, ya sabes. Ya. Para el lodo también iba a ir a... ¿Cómo se llama esto? Bueno, ya me saldrá. Abismo de setas. Ya. Mierda, podría haberme traído una vela de setas. De hecho, mira, mejor que el lodo lo saques de aquí. Porque el bioma de setas es mejor tener. ¡Lanza de oscuridad! Tengamos que farmear la trufa de pescar al fierro. Ya. Vosotros, dadme aguijones. Ah, oh, sí, tres aguijones. Ostras, tres aguijones. ¿Por qué estás de mierda? Lo que hay. Kira, como siempre, no ve esto. Yo estoy abriendo los cofres del infierno, vale. Kira, hay un objeto en el suelo que parece una bolsa con monedas. Cuando rompe, suele soltar oro. Curioso. ¡Oh! Más bichos de aguijón. Ña. Quiero hacer el bioma este del trufa y farmear los aguijones. No hemos avanzado. Dios, está súper paranoico, ¿eh? Hemos avanzado, hicimos la dungeon. Hicimos la dungeon. Echamos un vistazo. Ni siquiera tengo yo el objeto que quería conseguir en ella. Ahora que hemos estado andando. Ostras, una flor gun. Ay. Pip, ole gun. Más de la mitad sin explorar, ole gun. Sí, por favor, faltan por donde mierda. Siete guijones. ¿Tenéis? ¿Cómo se llama? ¿Tenéis telaraña? Hay un cofre en mi casa. Ya, pero tiene telaraña. Sí, creo que recuerda que sí. Que hay varios, además. No, pues... ¿por qué esta caída tan mongola que hay aquí? Aquí está. Solo hay una. Voy a cogerla toda porque no tengo ganas de ir seleccionándola. Mierda, medusa, muérete. De hecho, yo tengo que volver a la dungeon, pero bueno. Sí, seguramente volveremos a echar otro vistazo, pero bueno, yo me recorrí gran parte. No, seguramente no, tengo que volver. Lo he dicho. Y tú también. Tengo que volver y matar a bichos random para conseguir el... Y el Swajoynez, recuerda lo de arte. Y parte azul. Espera, ¿por qué aquí hay miel? Acabo de una colmena rota. Desintegrador Fénix. Vale, tengo uno de aguijones, falta genético. Uno. Genético, guau, qué suerte mierda. Me lo da este bicho ya. A ver si... voy a probar a remodelar. Sí, lo tengo. ¿Dónde está el goblin? Estoy al lado de la dungeon de la jungla y me acuerdo aquella vez que estuvimos una puta hora buscando la entrada en vez de picar un agujero para entrar. Ya. Vale, con esto debería poder hacer ya la espada de hierba. A ver. De hierba. Me parece que acaba de haber un choque aquí al lado de mi casa, espera. Sí. Ayer a mi vecino reventaron el buzón con un petardo. Bien. De forma poco amistosa. Y sí, ya tengo la espada esta de mierda. Así que... ¿tenéis hueso? Huesos, dejé en cofre. A joder mi buzón, voy a dormir con la escopeta cargada. Ah, vale, para fabricar la Night Edge necesitaba un altar demoníaco, ¿verdad? Edu, ¿tú tienes hueso? Sí. ¿Hueso? Sí. Tengo... Debería de tener, pero no los encuentro. Ahora los tiré o algo. Sí, tengo 178 huesos. Yo 158. Dios, qué rápido se ha traspasado, me cago en todo. Si quieres, te la arañas, ¿no? Arañas tengo yo.
Vamos a tirar mierda por aquí. ¡Uh! ¡Dios! Casi tiro el lodo. Es más, lo tiré, pero lo cogí al tiempo de la papelera. Ostras, macho. Entonces ahora lo que iba yo... a buscar un maldito demon altar para fabricar la Night Edge. Espero que no me salga pocha. Tengo una nube en botella. Sí, eso equípatelo, es un accesorio. Te permite doble salto. Están una nube los chinos en el log. Embotellada. Sí. LOL. ¿Dónde fue Edu, por cierto? No sé, vengo ahora. Ok. Vamos a ver. A ver, ¿por qué tiene que haber demon altar? Aquí ya hay uno. ¡Me caigo! Espada de la noche. Me ha salido fuerte. 15% retroceso. Bueno, podría haber sido peor. ¿Dónde era que tenía que hacer la casa esta? Para conseguir el objeto, a la izquierda. Para conseguir el objeto necesitaba matar las calaveras flotantes. Y de eso no está saliendo ninguna. A la izquierda, casa de Paco, dices, ¿no? Sí, a la izquierda de spawn. Es que si aparece cerca de la jungla se solapan y a veces se sobrescriben. Ya veo. Pues a la izquierda la mesa esta cosa de Paco rara. En realidad, el bioma del Truffle no es realmente necesario, solo para que spamé. Ya. Después puedes meterlo en cualquier sitio. Pero como necesitamos... ¿Qué decías, Iván? ¿Cómo se aumentaba la vida? Corazones. Corazones de vida que tenemos que encontrar. Ya veo nada. Pues ayer encontramos un buen capacho de ellos y aún no nos dio para llegar a la vida máxima, la verdad. Nos dio para algunos. Lo que pasa es que somos mucha gente, Dios. Ya. A ver, mostrar aquí una cosa de estas. La cama. ¿Podré guardar aquí el spawn? No. Muslon chair. Muslon door. Muslon table. A ver, con esto... debería estar más que contento en el PC. Y ahora seguir haciendo... lodo y esparcir semillas. ¡Ay! Iván fue asesinado. ¿Qué hace la enfermera aquí? Se supone que está en mi casa. ¿O que tendría que estar en mi casa? No lo sé. Yo creo que tengo armas de plata, pero aquí no me acuerdo. Me crujen. Vale, creo que con esto de alto debería llegar para la estúpida habitación. Debería, vamos. Estás formando cosas en la dungeon, Edu. Entonces se me cae el accesorio. Ya veo. Necesito un par de plataformas y no tengo para hacer. Me están cayendo un montón de llaves doradas. Bueno, cunden. Sí, a su manera sí. Encontré un sitio perfecto para farmear. Es que tengo que hacer la Muslon Wall, mierda. No es necesario. Pero por si acaso. Yo creo que sí que es necesario, si no, no es una casa, al fin y al cabo esto. Hombre, si no tiene pared, sí. Pero digo que puede ser pared de cualquiera, digo. Ya. No lo confiaré que con esto que estoy haciendo ya llegue, pero... ahora lo que tengo que esperar es que las semillas se esparzan. Me estoy quedando sin setas. No tienes nada que hacer, mago esqueleto. Es mi magia contra la tuya. Mago esqueleto me lanzó un hechizo y uno de mis diablillos lo destruyó con uno de los suyos. Ha sido demasiado épico verlo. Vale, ya me he quedado sin champiñones de estos. Voy a tener que ir a otra zona de setas a conseguir. De hecho, voy a sacar... ¡Party Girl! ¡Oh sí, la Party Girl! Pues... a ver dónde pillas spawn. Nia.
Vamos, sí, es una party girl, se apalancará ahí al lado del mueble bar y venga. La party girl está... Claro que pienso, no tenemos mueble bar. ¿Qué clase de comunidad de vecinos somos? Vale, ya sé por qué se me largó la... La nurse del sitio que tengo aquí en la casa. Parece que eso no es considerado como una mesa. Eso explica muchas cosas. ¿El qué? El Von Welder es extraño. Obviamente. Ya. Pues vamos a ver. La Party Guild se ha apoderado de... una habitación en tu casa. Ah, pues déjala. Así que ahí queda. Vale, yo voy a hacer otra cosa ahora mientras se esparcían las porquerías esas y ir a buscar otro bioma de setas. ¿Dónde hay otro bioma de setas? Vale, ahí abajo. Bajando hasta la zona del granito y yendo hacia la izquierda. Ya veo. Era... vale, ahí. Hay una vía. Ya. Ay. No contaba con que nos viniera la partida, pero guay. Si me transporta el puto mago encima. Nosotros también deberíamos hacer daño a los oponentes cuando chocamos contra ellos. Eso es un bufo, es el bufo de la dreada, El bufo de la poción también. Vale, más champiñones brillantes, más semillas. Perfecto. Que obviamente es bastante useless porque siempre vas a recibir más daño. Pero bueno, es un poquito de daño a esta que nunca viene mal. Al menos se hace knockback. Semillas, más semillas. Ya. Uy. Me acabo de acordar de que no vale la pena hacer el rail de vías porque acabaremos haciendo el típico teletransporte system tope chungo. Ya. Pero por eso me falta. Ya. Pero tampoco tenía pensado hacer el sistema de vías muy pronto. La Big Wax que suelta arena, abeja no se puede craftear, ¿verdad? Me pillas ahora. No se puede. Mucho su drop único. Vale. Es que las granadas que se hacen con eso son muy útiles. Vamos a poner aquí un poco de decoración. De hecho, hasta. Venga, con más me cargo la semilla que acabo de poner. Voy a portar la araña, voy a hacer una cama de setas. 50 cursos de school y todavía no han dropeado lo que quiero. otra araña. Ahí. Brum. ¡Aquí está! ¿La qué? Ah, no, espera, esto es... ¡Mierda, me ha dado el Nazar! No quiero el Nazar. Mira, pero aquí no se hace la cama. Bueno, el Nazar también lo quiero, pero... ¿La? Cama de seta. Uy, creo que la puedo ver. No hay de eso, ¿eh? Ah, en la serrería, tío. Aquí está, Mushroom Bed. Listo. Y venga, un sofá para que no se siente incómodo. A ver si viene de una vez. Leches. Bueno, tienen que esparcirse aún las semillas, así que suene la música. Pero confío en que llegue. En realidad, música no hace falta para el bioma, ¿eh? En sí, viene cuando hay música en el bioma. No, la música aparece cuando hay bioma, es distinto. Por eso. Vamos a un sofá. Hala. Bueno, pues si esto es suficiente para el NPC, a ver si con poco suerte viene pronto. En teoría está hecho. No es por nada, pero... el bufo de daño que te da tener un banner es del doble de daño. Los banners, creo que vamos a tener que empezar a ponerlos,
No sabes que yo estoy poniendo aquí una dueño, porque como estoy haciendo aquí una carnicería de estas. Carnicería de estas. O sea, pues que es el puto doble, tío. Pues aquí voy a poner las cosas. El mercader, todo esto. El mercader está en mi casa, creo. No, espera, no está en la mía. ¿Dónde está el mercader? What? Ah, sí, está en mi casa, está en mi casa. O el traveling. No, el mercader normal se refiere. Yeah. Voy a vender dos cosas entonces. Yeah. A poder ser, Kira, pon la palanca para que spawnen fuera del agua, eh. ¿Qué hace por es, Kira? Todo esto. Gracias. A ver cuál viene siendo el que está arriba. Ya. Tiburones por doquier. Como tenía que haber puesto otra cosa aquí. Y ahora lo que importa, ¿los tiburones dropearán el tema ese a base de spawnearlos? Yo supongo que sí, porque me han tirado tres aletas de tiburón. Es que las medusas sí que dropeaban lo suyo. Voy a guardar sí. Mis alicates y esas cosas y seguimos dándole. De hecho, no tenemos uno de medusas también. ¿De medusas? Sí. No, yo medusas aquí no tengo. Tengo de avispas, me cago en la leche. No, no quiero de avispas. Vale, parece que permite solo tres, a ver. Sí. 500 de vida, aquí tenemos muchos tiburones, tío. Tengo tres juegos. Ah, drop. ¿Qué pasa, locos? ¿Qué hay, Wally? ¿Quién ha ganado? ¿Tu equipo o el rival? El mío. No, 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 con medio duro. Pero bueno, aún quedan 1000 partidos y no me apetece más. Hostia, este de semana. No voy a picar más. Me han tocado peces bomba. Más hierro. Bien. Más piedras. ¡Au! Eso ha dolido. Ni. ¡Ah! ¡Me cago en la leche! Quita. Wally, está el traveling merchant por aquí. Vende la madera oriental, esa que te mola. Ya me hice una casa japonesa, ya sería abusar, ya sería muy... Digo, por si quieres hacer otro. Wally, vente a la derecha de mi casa. Sí, estamos haciendo un poco aquí el garrulo. Hacerle con el estilo oriental es muy aburrido. Pues solo hacerlo una vez ya era. Pero es bonito. Sí, pero... Ya pensaré. Au. ¿Qué? Es un espada de tiburones para conseguir el casco. Que va a morir porque es muy listo. ¿Pero qué tenéis? ¿Quedarse el casco? ¿Algo? Sí. Tenemos que quedarse. Kira, tío, sal del agua, engánchate y dispara hacia abajo. Bueno, es que pareces tonto. Ya. A ver, Kira, dale caña. Güey. Solo que solo se puede spawnar tres a la vez y eso es un poco toca huevos. Ya. Más saltas de tiburón, Flox. Tengo una idea. No tengo granadas. Pues tengo que darlos. ¿Por qué no se podrán stackear los Google estos? ¡Oh, casco! Pues sigue dándole, aquí quiero otro. RT, yo también quiero uno, ya que estáis. Es que para eso lo estamos viendo. ¡Casco de buceo! Yo voy a suponer que cuando hicieron esto, sabían que íbamos a darle este uso. Hombre, es un buen. Un buen uso, ¿no? Si no, sería un poquito inútil. ¿Por qué no me lo tres de mana, malditos? Sharp Banner. Plántalo ahí. Ya lo puse. Lo siento. Wally, Dios, es que sí que se nota el puto bufo de los banners. Se nota demasiado. Ya. Ahora estoy explotando, ¿vale? Los banners es el doble de daño. Ostras, es que ni me da tiempo a atacar a mí, ¿sabes? Estoy spamurando seguido y... Te acabo de hacer un crítico de... De 500. Tío, los de 500 nos van a denunciar. ¿Cuál es el botón de...? ¿Cuál es el botón rápido del maná, ahora que lo pienso? Dale. No me acuerdo. ¡Quiero esa estrella! Voy a dejar de castear y así descargo. Otro casco de buteo. Pues mío. Ah,
Digo que me cayó a mí. Bien. Pues se me está aquí spawneando, estoy al lado del coso. Vale, el último pues va para el papi. Ve aquí, Edu, y coge este. Yo tenía que pescar todas las formas, pero bueno. Pesca tiburones, ¿no te fastidia? ¡Sí, la mierda! No sé. Vamos a poner otro, a ver si se taquean. Venga ya. Venga. ¿Otra banner? Dices. Sí. No, no se stackean. No, hombre, ya soy demasiado, tío. Es demasiada locura. Madre mía. Si matas un boss 50 veces consigues su banner. Puede ser. ¿Por qué 50 veces? Es que te lo tengo a matar 50 veces. Básicamente. Yo pensaba que era por posibilidad. No, es cuando te sale 50 muertes, este, vale. Que matas el número 50. Ya está, ya cayó. Ah, bueno, con la notificación hasta luego te puedo dropear de forma aleatoria. Ya te cayó el casco. Sí. Puedo ser igual, Wally. Vamos a combinar esto. Uy, bien. ¿Cuánto vale este casco? Pues ahora, aprovecharé y lo combinaré con la aleta. ¿Cuánto vale? ¿No lo vas a utilizar? Sí, pero podríamos sacar dineros, Ya. Para mineros había otro farm, que no me acuerdo cómo era ahora mismo. Han caído tres con 105 tiburones, 115 tiburones. Bueno, el farm para el dinero. Es que había un farm que cundía más hacerlo. No sé, estoy dejando en este coso de madera los... ¿Los qué? Los muñecos que pillé del guía. Ah, ok. Lo que voy a hacer va a ser comprarle una safe al papá leches este de aquí. ¿Ya tienes la otra llena o qué? No, pero la otra la quiero reservar para otras trapalladas que tengo pensado hacer. You know. ¿Mechanical girl? No, a ver, la safe la utilizaré para los objetos de Harmode. Ya veo. ¡Skeleton Merchant! Vende la Magic Lantern. Esto que tengo aquí. ¡Oh, Dios! Bone Arrows. Blue Counterweight. Bombas, ¿veis? Cuerda. Guau, ¿cómo va a cundir esta mierda? Madre mía. ¿Ya? Bueno, pues hasta aquí este episodio de Terraria 1.3. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente episodio. Venga, hasta luego.